Hola. Hola. Hola, gente de YouTube. Como ya ven, tengo brackets. Y pues, yo no sé si soy masoquista o qué, pero vamos a probar dulces mexicanos porque una tía de ella nos trajo dulces y vamos a probarlos. ¿Cuál quieren? Sí, ¿quién es el? ¿La dorita? A ver, la dorita. No, vamos a poner este. Este, que es un Arcor. Es un Arcor. Este es de chocolate. Que también dice Butter Toffles. Entonces, no, este es de chocolate. Hay otro primero. ¿Cuál es el primero? Ah, bueno, no les había dicho. Ella es mi prima y ella es mi hermana. No me gustó. Yeah. Súper rico. No, pues a ti es que te tocó la parte de chocolate. Muy bueno. Delicioso. No me gustó. Bueno, primero esa invitada del 1 al 10. 3. Salve. 7. 10. Uy, no. No sé qué. Yo le doy un 8. Bueno, y ahora vamos con ese mismo, pero ese es de café coffee. O sea, no es café. Es café coffee. Pues es como lo mismo, sino que adentro, como el otro, tenía chocolate. Yo primeras. Y ese café. Yo primero. Yo primeras. Voy a analizar mucho eso. Yo se lo doy un 6. No, demasiado café. Miren, no, lo comimos completo. Sí, tiene mucho café. La troma de dentro de café. Yo 5. Yo 7. 4. Bueno, y ahora analicemos más a fondo este dulce. Bueno, salud, inicia. Bueno, voy a iniciar yo. Como que se quedó ahí pensando, como, ¿qué hago? ¿Qué digo? Bueno, me pareció algo muy rico. No se me pegó a los brackets. Yo pensaba, es que yo cuando lo toqué, es que no, ya brackets fuera. Pero me pareció rico, más el de chocolate. Pero yo creo que el de chocolate, uno por dentro, le veía el chocolate. En cambio, el de café era como ya café viscoso, entonces estaba adentro, pues estaba ya en el dulce, y eso por eso no me gustó. Y también es que yo no soy muy fan del café. A ella sí, yo no sé por qué no le gustó. A mí me gusta el café con leche, no este café. Bueno, sigue tú. A mí me gusta más el de chocolate porque pues trae chocolate. Además, no se le pegaba el dulce. Sí, pero sí, de las texturas, que cuando fue la textura. Fueron pegajositos. Sí, pero yo también pensé, ay, pero mira, acá. Los brackets de Samuel fuera. Pero no se le pegaba. Bueno, a mí me gusta más el de café que el de chocolate, porque como que el de chocolate era demasiado duro. También era como más resistente, me lo comí más fácil. Y aunque no me gusta el café, me gustó mucho más porque se sentía como el toquete del café. No era mucho café, sino que pues era ahí Bueno, en fin. Ah, tú no comiste nada, entonces bueno. Bueno, el otro que no es un nada. Crunch de Nestlé.
Pues yo creo que eso es acá, bueno, es un stick. Pues yo nunca lo he visto. Si es acá en Colombia, pues déjenlo abajo en los comentarios. Yo la verdad no lo hice, entonces lo tomé como de México. Ahí tengo los nombres, pues vamos a ayudar. No, pues ya me preguntas. ¿Cómo se llama? Yo se los hablo. Primera rabanada. Yo quiero la segunda. Segunda. Y pues a mí la más chica. Bueno, eso venía completo, sino que te más que en el viaje. De más que hizo algo, entonces, bueno, vamos a comer. Yo. Yo 7. Bueno, más analizas. Bueno, a mí me gustó porque no era pegajoso y como era como una jumbo, se podría decir, porque te ama y por dentro. Y a mí me gustó la verdad, me pareció rico. Mirando la cámara. A mí no me gustó tanto porque tenía maní por dentro, si no me hubiera encantado. El chocolate está súper rico, la forma es súper buena. Bueno, lo que me pasó es que pues yo pensaba que era un chocolate normal, así tipo Jet, pero cuando toqué eso, no es como los Snickers, la Jumbo, que tienen como un saborcito ahí rico, sino que le sentí como mucho... algo crujiente que no me sabía tan bien, pero me gustó. Entonces, por eso le pongo 6. Bueno, y ahora seguimos con este chiquitico que se llama Tamborines. Tengo miedo. Dice que es golosina, sabor a tamarindo y chile. ¡Chile! Tamarindo. Ya me morí. Ya me morí. Yo primero. Bueno, ya se ganas. No pica mucho. ¿Por qué pica? No. Bueno, esas son unas exageradas. Según ellas, pica. No me gustó. Mirando la cara de la Bueno. Para mí es un 4. Es que yo no sé, al decir eso, yo pienso que es ácido. Y el ácido como bueno, pero es que tiene azúcar. Y como que entonces eso me hace saber de que es dulce. Es dulce. O sea que es dulce o salado. Ay, ya, porque se la tomó toda. Bueno, entonces en el fin es que a mí no me gustó tanto más. Dejamos casi todo, pero pues vean eso, es que vean eso. No, es aceptable, tampoco está tan ácida. Se sube por todo. Vale, yo le doy un 1. Salve. 0 de 0. Es 0 de 10. Pero bueno. Le doy un 0 de 10. Bueno, ya vamos a profundo. La verdad es que le doy un 0 porque a mí nunca me gusta. No, nunca me gusta los platos picantes así como pues. O sea, como frita de limón, no. Mire, acaba de aparecer el resultado. No está picante. Sí, está picante. 2 contra 1. No, sí, entonces es que... Bueno. Chile, o sea, en México todo tiene chile, entonces yo no, pues no me gusta. Es que yo viajó a México hace poquito. Exacto. O sea, a todo le ponen chile, a los frijoles, al arroz, a la carne. Le dijeron a los frijoles solamente pica un poquitico. Y salió corriendo del restaurante. Sí, yo doy demasiado. Bueno, ya, sigue. Le doy un 0 porque está exageradamente picante. Ah,
Por eso me tomo todo el agua. Es que casi no me quita el sabor. Es que se acuerda, pica demasiado. Y... ¡Listo! Bueno, ahora un barquillo con relleno y cobertura sabor a chocolate. Uy, eso se abrió. Bueno, vamos por otro. Bueno, después de esa pausa, ya regresamos. Ya probamos solo dulce sin grabar. Bueno, pero pues tenemos más. Ay, siquiera nos trajeron uno para cada uno, para mi hermana y para mí. Bueno, entonces, este que se llama barquillo con relleno y cobertura de chocolate, que es de Pagin. Otra vez, por mi vida. Y es que fue acabar de usar. Ay, ya no les gustaron nada los últimos dos dulces que quedan. Bueno. Le doy un 2. No me gustó nada el dulce. ¿Sabes? Solamente la envoltura. Yo le doy un 5. Me gustó el dulce, sino que le quito esos 3 puntitos porque mira, acá dice, pues, acá mira, uno dice, acá dice y todo, con relleno y cobertura de chocolate. Y pues no tiene un relleno así como, sino que es un relleno así como maluco. Y segundo, como que es muy duro de digerir. Te falta un dulce. Ya. Bueno, y con el último dulce del día. Este es de Piggy, que también es, ¿cómo es que se dice? Es de Devoralien. Y Devoralien, entonces vamos a probar el dulce. Bueno, me voy a dar un pico. Mira, esto y esto. Para mí es un 9. Pudiera ser un 10 si la caja fuera como más fácil de coger el dulce, sino que tocó con tijera, abrir una parte, abrir la otra. Entonces, por eso le pongo un 9, pero el dulce es súper rico, uno se lo puede como derretir en la boca y eso me encanta. Bueno, ustedes. Yo lo doy 10. ¿Pero por qué? 0 de 10. Muy arenoso. Mucho es arenoso. Es súper dulce. Me gustó el chicle. O sea que me vas a dar el que queda. Ese y el que queda. Pero si no te gustó. Ay, es que es muy mala clase. ¿Por qué nos trajeron un dulce para cada uno? Clase de esos. ¿Pero cuánto le dice? Cero, o sea que no le gustó ni nada. Solamente me gusta el dulce. El empaque. No me gusta el dulce, me gusta el empaque. Eso. Bueno, te regalo el empaque. A ver. Te regalo el empaque. O sea, tú me lo abres y yo me como. Ustedes díganme si esto no es bonito. Oh. Esto es bonito. Oh. Por eso me lo quiero. La foto ahí. Recuerdo cuando me había tomado la foto con el diploma y con una de la mujer.
Ay, a ver. Bueno, bueno, y ahora díganme si les gustan nuestros invitados, si quieren que vuelvan. No, no. Sí. Bueno, si les gustó denle like, si no, pues no hagan nada, no le den dislike, suscríbanse, chao, chao. Chao, chao. Salud. Hola. Hola. Hola, gente de YouTube.